Como parte del proceso de escrutinio final y después de inconvenientes generados en algunos centros de votación el pasado 28 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral autorizó la apertura de 33 urnas que fueron trasladadas desde la Dirección de Organización Electoral hasta el Centro de Divulgación de Datos del ente colegiado. Entre las urnas, 12 son del Centro de Votación de Santa Marta, en el cual se generaron algunos disturbios. Es el caso de Santa Marta en San Jacinto, en donde son 12 prácticamente JRB que tenemos que procesar. Multipliquen 12 por 3, pues nos saldría alrededor de 36, ¿verdad? Actas que tienen que procesar. En todo caso, ese resultado de ese centro de votación no es un resultado determinante para variar, digamos, la posición o el escaño que ha ganado cada uno de los partidos políticos y que también ya está reportado. Las otras 21 urnas pertenecen a centros de votación de otros municipios de El Salvador, en donde también se registraron algunos inconvenientes que se resolverán tras una cuidadosa revisión, aseguraron los magistrados del TSE. En algunas urnas solo es una elección, puede ser diputados, puede ser parlamento y puede ser consejo municipal. En el caso de Santa Marta, son las 3 elecciones las que se está contando nuevamente. Y en el caso de Guayabal, por ley, estamos obligados a reabrir precisamente, como repito, porque los impugnados sobrepasan el número de votos con el cual el candidato, pues, preliminarmente ha sido electo. Por su parte, el diputado electo de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, dijo que todo se trataba de una estrategia del TSE que hace más lento el proceso. Yo creo que ya no podemos seguir dilatando los resultados de esta elección. Es parte de ese tortuguismo que ha tenido este Tribunal Supremo Electoral. No logramos entender por qué. También un llamado a los partidos políticos para que ya acepten los resultados. Al final, esta es la voluntad del pueblo salvadoreño. Según los magistrados, se espera que los resultados del escrutinio final estén listos entre el 9 y 10 de marzo. Con redacción e imágenes de Ricardo Grijalva, este es un informe para laprensagráfica.com.